¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esto que es Hablando de Deporte, ya retomando nuevamente actividades. Tuvimos una semanita de descanso, una semanita en la que pues ya nos hemos relajado después de ya prácticamente 8 meses de estar en línea con todos ustedes y desde que inició la pandemia, obviamente, pues ya llevándoles todo el tema de la información deportiva. Bueno, estamos el día de hoy en una entrevista especial con un buen amigo, un buen compañero con el que hemos dado y hemos estado en andanzas en las Paralimpiadas durante ya algunos años, y es de lo que deja el deporte durante muchísimo tiempo y que en el día de hoy ha sido elegido como Premio Estatal del Deporte 2020 en el estado de Morelos en la modalidad de entrenador. Pero bueno, vamos a platicar con Alan Toledo para que nos platique un poquito más acerca de esta experiencia. Mi querido Alan, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy Pues bien, antes que Juan. nada, felicidades, felicidades por este gran logro que sin lugar a dudas, pues reconoce tu trayectoria y reconoce tu trabajo acerca del deporte adaptado que es a lo que te dedicas. Muchas gracias, por las felicitaciones y antes que nada, buenas noches. La verdad, no nos esperábamos este premio porque pues estaban otros entrenadores también que tienen un currículum muy amplio, pero ahora que se dieron las cosas, como lo dije hoy que me dan la noticia, que el logro tenía varios nombres, no solamente es mío, siempre hay que mencionar a la gente que te ha tenido la mano, que te ha apoyado, sobre todo el gobierno municipal de Xochitepec, encabezado por el presidente Alberto Sánchez, que es el que fundó este club de paraatletismo, o más bien retomó el deporte adaptado, porque él ya lo fomentaba desde el año 2010. Retomó en el 2016, ahora que ganó las elecciones presidenciales. Y bueno, él me manda a llamar y me invita a participar dentro de lo que era el deporte adaptado, que era algo que desconocía en lo personal completamente. Él me fue explicando a grandes rasgos de lo que se trataba, y fue un reto personal que tomamos y decir que sí podíamos. Entonces, él me contacta con la Asociación Deportiva de Silla de Ruedas del Estado, que encabeza el profesor Guillermo Bautista Michúa, donde puedo decir que gracias a él también he aprendido cómo el entorno del deporte para personas con discapacidad, que es el deporte adaptado. Entonces, han sido ya 4 años que estamos involucrados en esto, y bueno, hoy se dan las cosas. Estoy contento, pero siempre cuando las cosas van bien, también debes de mencionar a la gente que te apoya y que te ha orientado a ser mejor persona, a ser mejor en el ámbito laboral. Y hoy, bueno, es un resultado del trabajo de 4 años. Y también agradecer el apoyo de todos los compañeros de la asociación, a los profesores, que también gracias a ellos nos hemos ido involucrando y hemos ido aprendiendo. Y sobre todo a la materia prima, ¿no? Que le podemos llamar a la parte importante de esto, que son los atletas. Porque sin ellos no estuviéramos aquí o no hubiéramos obtenido este logro. Siempre que a los atletas les va bien, la gente que estamos detrás de ellos, pues también, ¿no? También tuvimos un atleta que participó por este premio como atleta, pero desafortunadamente no ganó, ganaron otros, tal vez porque se lo merecían también. Y bueno, es respetable, esto nos incita a seguir trabajando, a seguir mejorando día a día, primero que nada como ser humano y después como profesionista. Reitero que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ellos. No,
una disculpa si alguien se me pasa, pero este no es logro solamente mío, que hoy me tocó a mí. Espero que el próximo año le toque a otro profesor de la asociación, le toque a un atleta de la asociación, si no es de Sochi, pero que sea de la asociación, para seguir poniendo en alto el deporte adaptado y al estado de Morelos. Y me diría, Alan, yo creo que en esa parte a lo mejor diría la gente, pues es que ya está muy trillado el tema de agradecer a toda la gente, pero en especial en el tema del deporte adaptado, que es un poco más complicado o un tanto más complicado realmente del deporte convencional, porque el tema de la paciencia es lo que caracteriza, a los entrenadores, y ahí es realmente donde hay que agradecer a ellos que también a ti te tengan paciencia para poder enseñar lo que les enseñas. Dice una frase que me la han dicho muchas veces o en varias ocasiones, que no hay peor discapacidad en el ser humano que la ignorancia. Cuando yo inicié en esto, la verdad ignoraba lo que era el deporte adaptado. Me tocó, o me han tocado hasta la fecha, experiencias fuertes, experiencias donde no nada más somos entrenadores, tenemos que cuidar, tenemos que bañar, tenemos que cambiar, tenemos que cargar, tenemos que bajar, tenemos que servir. Entonces, son experiencias que a uno en lo personal pues, te da esa sensibilidad humana de decir, pues, sí te ayudo, sí puedo. Entonces, no nomás es hablar de deporte, porque más que entrenadores, pues somos amigos, somos seres humanos y al atleta o a la persona, en lo personal, antes lo veía de una manera diferente a lo que lo ve ahora. Antes, y eso lo puedo decir por mi ignorancia, ignoraba lo que era el deporte adaptado. Lo había escuchado, lo había visto con el presidente municipal actual. Él fue deportista, él fue medallista nacional y en alguna ocasión me tocó verlo entrenar en el Estadio Mariano Matamoros, en la unidad deportiva, perdón. Y pues la verdad, sí lo ves, pero ajá. Y entonces, de 4 años hasta acá, me fui metiendo poco a poco y me considero una persona que todavía me falta muchísimo por aprender deporte adaptado. Entonces, pero creo que si las cosas te gustan, te gusta lo que haces, te apasiona lo que haces, el día a día lo vas haciendo menos difícil. Entonces, lo haces porque lo quieres, porque te nace, más allá de algún reconocimiento, que ese es un logro que se dio con el trabajo de todos. Pero más que ser entrenador hacia ellos, soy su amigo. Entonces, tengo buena comunicación con los atletas, no solo con los de Xochitepec, sino con los de toda la asociación. Hay buena armonía de trabajo, buen ambiente. Entonces, estamos liderados por un buen presidente, tenemos el apoyo incondicional del municipio. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Entonces, esto es un resultado a base del apoyo, a base de la constancia y a base de la ambición deportiva de parte de los atletas, porque pues, ellos son los que entran al sector, ellos son los que día a día están entrenando. Entonces, ellos son los que dan la cara por la asociación, por el estado. O sea, uno está detrás de ellos, apoyándolo, que si entran cuando se puede, dependiendo de la clasificación de cada atleta, amarrar, apoyarle, como auxiliar. Pero cuando salimos, no vamos como entrenadores como tal, vamos a cuidarlos, vamos a atenderlos, a que estén bien, a acercarles todo lo que necesitan para hacer una buena competencia. Y que a mí, si alguien al que no lo pueden engañar es a mí, que me ha tocado estar con ustedes durante muchos años. Por supuesto. Y ver que todo lo que acabas de decir, pues es real. Digo, al final de cuentas, y digo, a lo mejor mucha gente no lo va a entender como nosotros lo hemos entendido, el deporte adaptado, pero te conviertes en una parte de su cuerpo, puede ser sus manos, puede ser sus ojos, puede ser sus pies, de todos estos chicos, y que al final de cuentas, pues ya eres parte de ellos, y ellos te toman como parte de sí, y te brindan una confianza extraordinaria, que bueno, es una familia, es un gran equipo, digo, no porque me haya tocado estar con ustedes, pero yo lo he visto, yo lo palpo, y no solamente es aquí, sino en todas partes del país donde hay deporte adaptado,
y que a final de cuentas, pues es algo muy, muy padre, algo muy, muy y poco descriptible, ¿no? Porque lo tienes que vivir para sentirlo. Entonces yo creo que en esa parte, Alan, pues la asociación desde el profesor Michúa, en tu parte, Beto, etcétera, todos, pues han hecho un excelente trabajo. Bueno, sí, gracias nuevamente. Si te das cuenta, la discapacidad simplemente es una limitación, más no una enfermedad. Uh-huh. Eso lo he aprendido en estos años. Es una limitación física, intelectual, y ya. Entonces, ellos están practicando el deporte, como lo puedes decir, como lo dice, el deporte adaptado, pero lo que pueden hacer. Entonces, los de silla de ruedas, en banco, los de pie, en banco, dependiendo de la limitación física, que es la discapacidad, ya sea o intelectual o auditiva. Entonces, cada atleta es clasificado, tú lo sabes que cada atleta es clasificado con número y letra, dependiendo la gravedad de su discapacidad, de su lesión. Entonces, pero eso no nos limita a poder, también como seres humanos, poder trascender, poder competir, tener ambiciones deportivas. Y fíjate, te quiero hacer un paréntesis. Cuando se hace este club, o se retoma este club en el año 2016, el objetivo del municipio era la inclusión. Ese era el municipio, era el objetivo principal, la inclusión, que mediante el deporte, que a través del deporte el atleta o los que integraran el club tuvieran una mejor calidad de vida, porque todos sabemos, tú lo sabes, que el ejercicio es un medio de rehabilitación, es un medio rehabilitador. Entonces, que a través del deporte tuvieran mejor una calidad de vida y fueran competentes, no tanto para el deporte, sino fueran competentes para ellos mismos, que en alguna situación de vida, en alguna vivencia, tuvieran una toma de decisiones y pudieran estar mejor. Entonces, pero con el paso del tiempo se fue visualizando que tenían aptitudes para el deporte que practicábamos. Y uh-huh. ¿Por qué el atletismo? Porque en asociaciones es el deporte que se practica, atletismo en campo y pista. Entonces nosotros tenemos de campo lo que es el impulso de la bala, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina. Entonces el iniciador de este club era de campo, que es Beto. Entonces se fue canalizando a la gente y se fue preparando. Obviamente yo también tendría que preguntar las maneras de trabajar y vas aprendiendo poco a poco. Entonces vas haciendo tus trabajos físicos, mejorando la técnica y todo lo que se requiere para poder competir este deporte. Entonces fue de menos a más. Afortunadamente nos ha ido bien. Siempre empezamos desde abajo. No fue fácil porque aprender, aunque te guste o te apasione, es complicado, porque desde el simple hecho que es deporte, es competencia. Entonces, si sabemos que puede haber alguien mejor que tú, y si quieres mejor, te tienes que preparar de diferente manera, debes de ser constante, debes de alimentarte bien, debes de descansar bien, y todo eso nos lo han inculcado. Entonces, es disciplina. Y bueno, este es el resultado de que los atletas se han disciplinado para poder obtener logros deportivos, pero te puedo decir hoy en día que me gusta, espero seguir mucho tiempo en esto. Entonces espero que continúe este proyecto en el municipio, porque me atrevo a decir que es de los pocos o el único municipio incluyente que tiene deporte adaptado. Y bueno, que más el objetivo de este club es que crezca, es ir canalizando talentos deportivos del municipio, y el mismo presidente les ha abierto las puertas a atletas o que estén interesados, a personas con discapacidad en practicar este deporte, son bienvenidos. Las puertas abiertas están para todos, eso siempre lo han dicho, lo digo públicamente. Entonces, y eso generaría más competencia, porque siempre se les dice a los atletas que si no das marca, no sales a competir. Entonces, sí. Porque sabemos de la capacidad. Antes era inclusión, pero cuando empiezas a ver que compites y puedes hacer más y puedes lograr más,
pues también como deporte de alto rendimiento y como entrenador, pues quieres más. Entonces, en el ámbito deportivo les vas exigiendo más y les vas exigiendo más. Y los trabajos van incrementando, las cargas planificadas, pero ellos pueden, han podido, lo han demostrado. Tenemos atletas medallistas de oro, de plata, de bronce. Entonces, hace un año, en el 2019, llevamos 7 atletas y los 7 atletas ganaron, algo que no había pasado desde el 2016. Entonces, es algo satisfactorio y es la recompensa que nos da de un trabajo de día a día, ¿no? Pero todo va de la mano, el apoyo del municipio, el apoyo de la asociación, el aprendizaje que me han dado, las ganas de trascender por parte del paratleta. Entonces, creo que es un todo que hoy haya habido este premio, hoy se haya ganado este premio. Por eso, si es un premio personal, se puede decir, pero es un premio también que, como te dije al principio, tiene muchos nombres. Entonces, hay que ser, me gusta ser agradecido, me gusta ser directo, ser honesto. Y bueno, dicen, honor a quien honor merece. Entonces, hoy lo tengo yo, pero también quisiera, pues, agradecer por tu medio, que no solamente es mío, porque detrás hay un sinfín de apoyo y esfuerzos que la gente no ve. Hay sacrificios que también la gente no ve. Entonces, cuando viajamos, tú lo has visto, a veces no viajas de noche, viajas de madrugada, no duermes, es juntas previas, es párate temprano, estadio, es comedor, es cuarto, es hotel. O sea, no sales a divertirte. Mucha gente aquí del municipio, entre broma y broma, de la gente, de mis amigos, que vamos y paseamos, es mentira, tú lo sabes. Eso no es cierto. Sabes que es una rutina, a veces son 15 días, las señoritas, las fisioterapeutas, las mujeres que me han acompañado a los viajes se dan cuenta de realmente del trabajo, que no es fácil, que se vive durante 5, 10, 15 días. Es una rutina, esos 15 días es de disciplina. Si quieres ganar, duérmete temprano, come bien. Entonces, sí es una preparación también, por supuesto, de muchos meses atrás. Entonces, si tú te preparas de una manera buena, es menos difícil que ganes. Si te preparas o no entrenas, pues va a ser más difícil que ganes. Entonces, siempre le digo eso a los atletas de Xochitepec, que hay que trabajar. A veces no sabemos si estamos trabajando bien o trabajando mal, pero hay que ser constantes en lo que queremos. Y bueno, las cosas se han dado y bueno, hoy me tocó a mí. Lo agradezco, le agradezco a la asociación, le agradezco a toda la gente que me ha apoyado también y que me ha enseñado y que me puso en ese lugar para poder hoy rendir frutos y tener este logro que yo no sabía de la magnitud, pero hoy me doy cuenta que es un logro importante y bueno, espero que el próximo año lo vuelva a ganar otro profesor de la asociación, que lo vuelva y que lo gane un atleta, perdón, de la asociación. No importa si es de Xochitepec, yo te puedo decir porque soy oriundo de Xochitepec, quien lo gane, pero que sea para la asociación, porque eso quiere decir que estamos trabajando de una manera correcta. Ahora, llevas ya varios años en esto de ser entrenador, de estar, como tú lo has dicho, y mucha gente lo puede ver como estar lidiando, ¿no? Con deportistas especiales, adaptados, para atletas, etcétera. Nosotros lo vemos de otra forma, los que hemos estado ahí. ¿Qué te deja como experiencia de vida, como experiencia humana, el convivir con estos chicos que por circunstancias de la vida, por accidente, por enfermedad, por lo que haya sido, están en esta condición? Bueno, una de las grandes experiencias que me queda en lo personal es que en esta vida todos somos iguales, para comenzar, que no debe de haber discriminación por estas personas, debe de, así como se hizo la equidad de género, debe de haber la inclusión, no solamente aquí, en todo el mundo.
que no hay imposibles, que lo que te propones lo puedes lograr en base a tus posibilidades, porque sabemos que es deporte adaptado y, como lo dicen, se adapta a las posibilidades que tiene en este caso, desgraciadamente, la persona con alguna discapacidad. Pero, repito, no es enfermedad, es una limitante nada más. Entonces, pero a pesar de esa limitante, ellos pueden hacer cosas impresionantes, y ahí está el resultado. Entonces, pero es a base de disciplina, entonces, a base de constancia, a base de llegar temprano a un entrenamiento y qué vamos a hacer, qué saco, qué me toca hacer, y desde ahí se ve la iniciativa del atleta, o en este caso el paratleta, de querer trascender. Entonces, es paciencia, eso sí, me lo dijeron, tienes que empezar con paciencia y terminar con paciencia. Me enseñaron a ser una persona no ignorante en este aspecto, porque sí me consideraba una persona ignorante sobre las personas con discapacidad o más que nada en el deporte adaptado, pero creo que alguna vez nos hicieron otra entrevista donde dije, es una labor social muy padre, que te deja más allá, si hay algún premio para ti en lo personal, más, es una satisfacción de que pude aportar o puedes aportar tu granito de arena a las personas de este tipo en el deporte adaptado, y si yo puedo seguir ayudando y aportando dentro de mis posibilidades y mis conocimientos, adelante. O sea, no tengo ningún problema en ese aspecto ya hoy en día, porque me gusta lo que hago. Cuando empecé, dije, es un reto, pero estaba entre sí, ¿no? Y bueno, le dije, vamos a hacerlo, me están poniendo en este lugar, dije, sí puedo, ¿no? Siempre he tratado, en lo personal, si voy a hacer algo, hacerlo lo mejor posible. A veces no te irá bien, a veces te irá bien. Al principio no nos fue bien. Recuerdo que me decían, a ver cuándo empiezan a ganar algo. Entonces, creo que es un proceso de menos a más. Si es un proceso cuando agarras atletas o cuando agarras gente con discapacidad y le incluyes al deporte y nunca ha hecho este tipo de deporte, pues no es fácil, no es fácil. Hoy en día las cosas se nos han dado. Y bueno, de aquí para adelante a seguir mejorando los logros deportivos y seguir aportando lo que está en nuestro alcance para que ellos sigan cosechando más logros deportivos y poniendo en alto al municipio de Xochitepec y a la asociación y al estado de Morelos, y por qué no algún día, como hace 2 años tuvimos la posibilidad de representar en un evento internacional en Arizona y ganar una medalla de segundo lugar, ¿por qué no el próximo año 2021 existe la posibilidad de que podamos ir con un atleta de Xochitepec a un evento internacional? Entonces, pero eso depende de nosotros entrenadores, depende mucho también del atleta, de que sea constante, de que demos marca para poder ir. Entonces, es un proceso también a corto plazo, uh-huh. Pero ya con este logro te motiva, te incita a seguir mejorando, no, a no conformarte, a ser mejor cada día, repito, a ser mejor persona y posteriormente a ser mejor en tu profesión o en lo que te estás dedicando actualmente, en lo laboral, a ganar. Entonces, siempre soy de la cabeza o soy del pensamiento de que hay que tener mucha ambición deportiva, pero antes de competir, debes de mejorar como ser humano. Entonces, si eres buena persona, te va a ir bien. Te puede ir mejor en el ámbito laboral. Sí, es exactamente como bien lo dices. Siempre el hacer bien las cosas, pues obviamente te va a dejar cosas positivas. Y dentro de esas cosas positivas, platícanos algún tipo de anécdota que hayas tenido con estos jóvenes, porque digo, a mí me ha tocado ver muchísimas, pero una en lo personal que te haya dejado y algo que te haya marcado para bien y que con esa anécdota iniciaste o marcaste una línea ya hacia lo que es el actual entrenador Alan Toledo. Fíjate que una vivencia en lo personal, o sea, no sé si lo pueda comentar todo, al aire. Todo. Cuando llegamos a Acapulco, que fue mi primera Paralimpiada en el año 2016. Ajá. El camión empezaba a oler. Entonces, pues, ¿quién es, no? Entonces,
se bajan todos y me dejan con la persona que era, era atleta pues, de Xochitepec. Entonces, pues cárgala a la silla, entonces limpia. Pues de ahí, eso fue lo primero que me marcó. Dije, pues, yo no lo hacía. Uh-huh. Yo no lo hacía, entonces ahí es donde te vas sensibilizando. Entonces empiezas a dejar cosas que traías o arrastrabas por ignorancia. Entonces dices, no pasa nada, lo hago, no pasa nada. Entonces, otra experiencia que me tocó en el 2018 en Querétaro, el profe, el presidente de la asociación, me enseñó cómo cambiar y limpiar un atleta. Entonces me dice, te voy a enseñar el primer día, los demás hazlos tú. Y lo hice. Entonces, y fíjate que todas esas experiencias, todas esas vivencias sí te marcan, pero a la vez te allega más al atleta, hay más confianza. El atleta se acerca a ti, oye, sin tener, o a veces por la pena también el atleta, oye, no va a querer, o no me va a ayudar. Para eso vamos. Uh-huh. Más allá de entrenadores, vamos a cuidarlos y vamos a tratarlos de la mejor posible en cuestión de que hagan una buena participación en lo deportivo, pero esa es nuestra labor, atenderlos, cuidarlos, apoyarlos. A veces se malinterpreta en hacer las cosas y en apoyarlos en hacer las cosas. Entonces, los viajes, un gran objetivo de todos los viajes que hemos hecho es que la persona con discapacidad, hoy ya para atleta, sea independiente. Entonces, entre más viaje, más independientemente se va a hacer. Y que la familia, sí, al final de cuentas, ¿no? También lo agradece. Y sí, sí, claro, entonces sí, sí, porque a veces al principio que reclutamos los atletas de aquí del municipio, no los dejaban salir muy bien porque porque siempre ha habido ese apego entre uh-huh. la persona que tiene alguna discapacidad con su papá, con su mamá o su tutor. Ya después de largos viajes, ya los dejan. Ya. No hay problema de que salgan, de que viajen. No hay ningún problema en ese aspecto. Ya hay la confianza. Ya hay ese permiso y esa, bueno, valga la redundancia, esa confianza de parte del padre tutor o familiar del atleta, uh-huh. de que te lo llevas. O sea, entonces, vamos, obviamente, afortunadamente no ha pasado ningún incidente mayor con el grupo que me ha tocado viajar, tanto con Xochitepec como la asociación. Entonces, pero pues hay que estar preparado para que el día que llegue a pasar algo, saber cómo actuar y bueno, son experiencias que me marcaron, que ya todo lo demás que me toca como partícipe del viaje, pues lo hago sin ningún problema. Entonces, tengo que decir que sí, del 2016 para atrás sí era un poco de asqueroso, se puede decir, uh-huh. se vale decir, pero hoy en día tomamos del mismo vaso, hoy en día comemos del mismo plato, si se dan las circunstancias, no tengo ningún problema. Entonces, te encariñas con la gente que convives, le guardas respeto, le guardas aprecio, uh-huh. y eso te lo da el día a día y la convivencia, el día a día en el lugar donde entrenas. Me ha tocado dormir con ellos, en la misma cama, en el mismo cuarto. Entonces, no, más que nada por atenderlos en las cosas que ellos no pueden hacer. Entonces, no hay ningún problema en ese aspecto, pero eso te lo da el tiempo. Exactamente. Eso te lo da el día a día, como te menciono, y pues lo seguiremos haciendo mientras estemos aquí. Y que al final de cuentas, Alan, yo creo que con eso nos damos cuenta que son igual que nosotros, que es un ser humano igual que nosotros. Claro, claro. Pero que a veces la gente que no está acostumbrada a eso, los ve con una lástima. ¿Cómo poderlo explicar? Pues realmente
una lástima que no debería de ser, o sea, una lástima muy lastimosa, ¿no? Sí, por llamarlo de algo así. Eso es ignorancia, como te lo decía al principio de la transmisión. Eso es ignorancia. Yo me catalogaba uno más de ellos. Entonces, a toda la gente que piense o llegara a pensar así, pues necesitaría acercarse también. O la invitamos a que se acerque. Y lo que tú acabas de mencionar, es un ser humano. Es como nosotros. Y eso es más allá de la inclusión. O sea, es una persona, es un ser vivo que no tiene por qué tener ningún tipo de discriminación. Entonces, eso te lo repito, eso es falta de conocimiento, o no sé si decirlo, falta de cultura, pero aquí en Xochitepec se han hecho eventos tanto nacionales como regionales, y mucha gente se sorprende de verlos y decir que, o llegar a hacer lo que pueden hacer, o lo que pueden lograr ganar, no sé. Entonces, se ha promovido bastante el deporte adaptado. Ha habido nacionales de fútbol 7-a-side de PCE, ha habido nacionales de silla de ruedas, ha habido nacionales de paraciclismo. Entonces, hubo un segundo nacional de fut 7 para personas con parálisis cerebral. Entonces, ha habido entre 4 y 5 eventos nacionales y regionales. Entonces, ahí es donde la gente ve y dice, ¿qué es eso, no? O sea, y es cuando se da cuenta de que ellos también pueden lograr a veces cosas que nosotros no podemos y que somos convencionales, y son un claro ejemplo para el municipio, y en este caso la asociación es un claro ejemplo para el estado. Entonces, a través de este deporte en Xochitepec hemos concientizado a la gente a decir que todos somos iguales. Entonces, y eso es en base a la inclusión que desde un principio del proyecto se quiso fomentar, y estos son los resultados. O sea, salir de la ignorancia en la que nos encontrábamos y aplaudirles, ¿no? Queda más que pararte, ponerte de pie y aplaudirles y decirle, tú sí pudiste y yo no, y yo que soy convencional no lo pude hacer. Entonces, luego, bromeando también con mis amistades, me dicen que yo vine a parar aquí porque soy uno de ellos. O sea, tú ya eres discapacitado, eres una persona que tiene alguna discapacidad, porque pues, desgraciadamente tengo varias lesiones en mi rodilla y tuve varias cirugías. Entonces, el profe me decía, tú ya pasas como persona con discapacidad. Dice, lo único que te falta es credencial. Entonces, pero eso se va bromeando, pero eso te lo da el día a día, la confianza, los logros, todo te lo da el día a día, las vivencias. Y si me dirían que si, o si me dieran a elegir en 2006, que si lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer, porque eso me ha cultivado, me ha alimentado, me ha sacado de muchos baches en los que me encontraba, de decir, esto que era, ¿no? Es conocimiento, es sensibilidad, es salir de las cosas o que desconocía. Entonces, tú llevas más tiempo que yo en esto, en los viajes. O sea, ¿yo qué te puedo decir o qué te puedo enseñar del día a día que se vive con ellos, ¿no? Es pesado porque cuando se viaja, está prohibido viajar a algún familiar de ellos, viajan solos. Viajan solos con los entrenadores y con una auxiliar mujer que nos han apoyado, el municipio con esa, y la asociación con esa mujer que se encarga de las cosas personales de las señoritas, pero cuando no hay o no viaja una mujer, lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que apoyar a las mujeres, pero lo haces con gusto. Lo haces lo haces por apoyar, porque es parte de nuestra función, y encantado, no tenemos ningún problema. Entonces, creo que he ido aprendiendo poco a poco y lo he podido hacer. Te reitero, es pesado porque hay que cargar, tú sabes que se carga al atleta, que se carga la silla, las maletas. Los bancos, las maletas, las muletas, sí. Es pesado, es una rutina de que al día te vienes subiendo y bajando 2-3 veces el camión.
Entonces es pesado. Es pesado, sí, muy, pero, muy pesado, pero nos hemos adaptado. Cuando salimos, sabemos a lo que vamos, sabemos cuántos días vamos y pues tratamos de cargar gasolina lo mayor suficiente para aguantar y lo hacemos. O sea, no hay ningún problema. Que cuando llegamos, pues como todo viaje, ¿no? Ya sea deportivo, pues llegamos cansados, pero llegamos contentos porque ayudamos y te reitero, apoyamos en lo mínimo para que el atleta pues, se sintiera cobijado y se sintiera apoyado y para poder buscar logros deportivos, ¿no? Que más allá de la inclusión, como te lo dije, al ver que el atleta es competente, no solamente para el deporte, sino para la toma de decisiones, pues entre más competente es, más se le exige. Y obviamente que las personalidades de cada persona, ya seamos convencionales o con alguna discapacidad, debes de saber manejar muy bien cómo tratar a cada persona, porque cada persona es distinta. Entonces hay personas que les hablas más fuerte y aguantan. Hay personas que tienes que ser más sensible, un poco más cuidadoso en este aspecto, pero sin dejar de exigirles, ¿no? Sin dejar de exigirles. Son cuestiones psicológicas que se deben de trabajar y debes de conocer muy bien al atleta para pues, a poder saber tratarlo. Y eso te lo da, te reitero, te lo da la convivencia, te lo da el día a día y contento, ¿no? Contento por este logro, pero también yo les agradezco a todas las personas que han hecho que este logro se haya dado. Dos preguntas para ir cerrando, mi querido Alan. La primera, ¿te ves como entrenador de la selección nacional en alguna de las modalidades? Pues te voy a decir sí, pero creo que para que llegara a ese momento hay que seguirse preparando. Hay que seguirse preparando. Te menciono que en el mes de diciembre hay un congreso de silla de ruedas y van a hablar sobre deporte adaptado en el estado de Campeche, donde estamos por confirmar nuestra participación ahí, o sea, y para llegar a la instancia que tú mencionas hay que seguirse preparando y hay que seguir dando logros deportivos para ir haciendo un currículum más amplio y poder tener esa oportunidad algún día. Entonces, entre más capacitaciones tengamos, pues más preparados vamos a estar para enfrentar mayores retos deportivos, ¿no? Entonces, entre más conocimiento tengas, tienes un bagaje más amplio para buscar otros métodos de trabajo, para ser mejor entrenador, y sobre todo, si algún día se llega a dar esa oportunidad, pues bienvenida, ¿no? Pero creo que en lo personal, soy honesto, nos falta todavía camino por recorrer. Y bueno, si se llega a dar esa oportunidad, adelante. Adelante, no te diría que no, entonces. Pero hay que seguirse preparando para poder llegar ahí. Y la segunda pregunta, Alan, ¿qué le dirías a los familiares, a los papás, a los hermanos de alguna persona que tenga discapacidad, que esté en casa, para que puedan integrarse o para que los descubran el mundo, que es lo que busca el deporte adaptado? Sí, que a todas las personas, no solamente del municipio de Xutepec, de municipios colonos, los invitamos o los invito a que sean parte de la asociación, que sean parte del Club Xutepec de Paraatletismo, a como lo mencionas, a que salgan y conozcan, que salgan del núcleo o del entorno donde viven, que amplíen su conocimiento, que amplíen tanto deportivo como cultural, que conozcan otras culturas, que viajen a otros estados, que no les cuenten, porque he escuchado comentarios de los atletas que tenemos que cuentan a sus familiares, y sobre todo a los familiares agradecerles su confianza, ¿no? A sus padres, a sus tutores, agradecerles la confianza que nos han tenido, que me han tenido por dejarme esa responsabilidad, ¿no? Aquí en Xochitepec de poder preparar a sus hijos en el aspecto deportivo y en el aspecto humano, ¿no? Entonces, yo les agradezco de antemano
que sigan confiando en nosotros, que el proyecto y el apoyo siempre va a estar de parte del municipio, de parte del presidente. Entonces, esperemos que este proyecto siga más tiempo para beneficio de todas esas personas, ¿no? Que se les incluya el deporte, que mejoren su calidad de vida, y que a través del deporte amplíen su visión. Entonces, y por qué no, que algún día pueda salir un atleta internacional que pertenezca a la selección y ponga más en grande el municipio de Xtepec. Entonces, se requiere de una gran preparación, obviamente, pero no es imposible. No es imposible. Ellos han hecho cosas que pensamos que no las podían hacer y han hecho hasta más. Entonces, imposibles para ellos no hay. Ellos, si se lo proponen, lo pueden hacer, lo pueden llegar a conseguir, pero todo es en base a humildad, todo es en base a constancia, a perseverancia, a disciplina, y que si algún día nos va mal, no bajar la cabeza, no agachar la mirada y seguir trabajando. A veces las cosas buenas, las cosas malas llegan a sucedernos porque vienen cosas mejores. Entonces, ellos han sabido sobreponerse por la discapacidad que ellos tienen. Entonces, si han podido contra eso, ¿qué no pueden hacer? Entonces, ellos pueden hacer lo que ellos se propongan, ellos se dispongan a lograr. Y bueno, entonces la invitación ahí está, y a seguir trabajando para buscar más logros deportivos. Perfecto, mi querido, pues ahí está la invitación reiterada nuevamente para que toda la gente que conozca también a una persona con discapacidad, pues pueda asistir a cualquiera de estos puntos que nos ha indicado el día de hoy Alan. Pues me queda más que agradecerte, mi querido Alan, felicitarte nuevamente por este logro. Y pues es algo que no nos esperábamos, pero la verdad contento con el logro, y eso nos motiva no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal también, a seguir siendo mejor persona y a seguir siendo mejor profesionista. Así es que esto siempre va a dar compromiso para seguir superándose en el día a día. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente. Sí, dime. Agradecerte por esta invitación, por esta entrevista, y bueno, ahí nos seguiremos viendo en competencias futuras, estoy seguro. Claro que sí, nos seguiremos viendo. Un abrazo, Iván. Igualmente, me quiero dar un abrazo fuerte para ti y para todos los chicos a los que entrenas, a los que conocemos muy, muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros el día de hoy. Agradecerles que estén ya nuevamente con nosotros aquí en Hablando de Deporte. Mañana nuevamente con más información. Yo soy Iván Navarro, me despido de ustedes, que tengan una excelente noche. Pásela bien. Nos estaremos viendo y escuchando. Hasta mañana. Gracias, Iván.